Pues nuestro municipio de Pénjamo cuenta con una considerable cantidad de hombres y mujeres que desarrollan actividades que los hacen crecer día con día como seres humanos, como personas que son susceptibles de generar hechos y acciones en beneficio de los demás. Ejemplo de ello, amigas, amigos, la psicóloga Rubria Patricia Hernández Campos, quien en el año del 2017 fue nominada por Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato como la penjamense del año 2017. Como es una costumbre en esta casa editora, se lanza la convocatoria para que ustedes, amigas, amigos, participen proponiendo candidatos mismos que son puestos a consideración posteriormente de un jurado calificador, quien determina en última instancia quién es la persona galardonada. Y esta situación se dio en el caso de la licenciada en psicología Rubria Patricia Hernández Campos. Entre la niñez y la juventud penjamense, a través del trabajo que viene realizando desde hace años en los Boy Scouts de la ciudad. Asimismo, trabaja altruistamente en terapias grupales e individuales para jóvenes que presentan algún tipo de desintegración social. En este instante solicitamos el aplauso de todos ustedes para la penjamense del año 2017, quien recibe la estatuilla Hidalgo, Padre de la Patria, a la penjamense del año 2017 por parte de el alcalde doctor Juan José García López. Fuerte el aplauso para ella. A continuación, cedemos el micrófono a la doctora Rubria Patricia Hernández Campos para que nos dé unas palabras para todos ustedes. Muy buenas noches. Agradezco a las personalidades que están aquí presentes, al suroeste de Guanajuato, que se honra a hacer estas preseas reconociendo a los penjamenses de este municipio. Yo creo que todos podemos dar y no enfocarnos en una sola persona, porque esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros para hacer una mejor sociedad. Una mujer dinámica, amigas, amigos, que buena parte de su vida la ha dedicado a prestar servicio social. Un servicio social que ha sido trascendente en la vida, en el desarrollo de incontables infantes y desde luego de muchísimas y muchísimos jovencitos. A través de un grupo de Boy Scouts, Rubria Patricia genera un dinamismo, pero sobre todo un sentimiento ciudadano, un sentimiento de responsabilidad, de fraternidad, de compañerismo entre todos los muchachitos y muchachitas que asisten al grupo de Boy Scouts que ella diligentemente dirige. Fuera de esta situación, desde su profesión, la doctora Rubria Patricia Hernández Campos presta mucha ayuda en cuestiones emocionales a quienes se acercan a solicitar de su ayuda, a solicitar de su apoyo, mismo que les es brindado, amigas, amigos, de una manera desinteresada. Este tipo de acciones son las que hacen grande a una persona, son las que generan plusvalía humanista en cualquier situación para un ser humano determinado. Y ni duda queda, amigas, amigos, que la licenciada en psicología, Rubria Patricia Hernández Campos, es una penjamense destacada.